Corita de la Cuadra del 7, el renacido de la Cuadra Rancho Miura y el cantador de Cuadra La Píldora. Esta es la corita de la Cuadra del 7. Tres tierras son las pactadas, 25, 50 y 100 varas. Estamos casi en las 100 varas. Ese es el estadal de 100 varas, el que alcanzaron a ver ahí en medio de la pantalla. Esta es la corita. Esa es la corita de la Cuadra del 7. Esta es la local. Seguramente es hija del Chubeto. Caballo que tienen aquí de cemental los amigos de Cuadra del 7. Vamos a ver cómo le va a esta bonita lazana. La corita con la monta de Fortunato Yoki del Hipódromo de las Américas, que hoy se dio lugar aquí en carriles del 7. Este es el cantador, la monta de Martín, si no soy mal se llama ese muchachito. La mejor de las suertes. Este es el cantador, la monta de Martín. Van en tres tierras. Ya pasó la corita, ya pasó el cantador. Falta el renacido de Rancho Miura. Tres tierras son las pactadas. Quiero pensar que es a ganar dos de tres. Vamos a ver cómo salen en esta justa. Ahí viene nuevamente la corita. Cuadra el 7, la monta es de Fortunato, le decía ese amigo. Si no estoy mal, monta Cuadra Mijangos, creo es ahí en el Hipódromo de las Américas. Si no me equivoco. Hace rato ya le tocó ganar una con la Pocahontas. Va por la segunda, la mejor de las suertes. Ese es el renacido de la Cuadra Rancho Miura. Bonito repito, lo vimos jugar hace un tiempo ahí en los carriles de la familia Ornelas, de aquel señor mítico Paín. No recuerdo exactamente cómo le fue a aquella ocasión, creo que ganó, si no mal recuerdo. 25, 50 y 100 varas son las tres tierras que están pactadas en esta bonita tercia. Un arrancón nada más. El error más mínimo les va a salir caro. Así que aquí no se permiten errores. Aquí no se permiten errores porque de lo contrario les va a costar la carrera. En medio se va a venir la corita. De aquel lado viene el renacido. Ese es el renacido. Y este es el cantador. Aparentemente, escuchábamos ahorita el... Las apuestas que están cazando es favorita la corita, pero juegan solamente contra uno. Le van a la corita, pero quieren solamente jugar un contra un caballo, no dejan la manada. Caballos con rumbo a puertas, yo creo que ya no van a regresar. Así es, ya están recibiendo los caballos para cruzarlos. Y con esta imagen los quiero invitar para que nos ayuden a compartir todos nuestros videos, que nosotros con mucho gusto siempre andamos grabando. El día de hoy nos invitaron los amigos de la Cuadra el 7, el profe Félix, muchas gracias por habernos invitado. Esperamos que no sea la última vez. La mejor de las suertes, la mejor de las suertes para las tres cuadras, para los tres ejemplares. Y se dejó venir la gente, llegó un buen número de gente y todavía es temprano, estoy seguro que va a seguir llegando más. El evento está muy pero muy bueno, muy buenas carreras de compromiso y aparte ni qué decir de esos dos futurities que armaron, americanos y mexicanos, caballos pasados por las mejores subastas de México y de Estados Unidos. Sin duda alguna, aquí en este Futurity se han forjado grandes leyendas. En un ratito les voy a contar más, van a ver, para que se den cuenta de la talla de los ejemplares que han pisado ese carril. Por eso el eslogan de ese carril es donde empiezan a correr los campeones. Caballos detrás de puertas. Adentro los caballos. A la distancia alcanzo a ver al renacido en la puerta 2, en la puerta 3. La corita y en la 4, si no estoy mal, está el cantador. Vamos a ver cómo se vienen. Recuerden, son tres tierras. No importa cómo pasen acá, hay que ver qué pasa allá abajo. Buena salida por parte de los tres ejemplares. Vienen volando para la meta. Mira qué carrerona se acaba de aventar esa corita. Se veía bien el renacido a la distancia.
ojalá que ahorita esperamos el veredicto en las otras tierras, pero creo que ya en las 25, en las 50 también ya venía por delante. Vamos a ver qué dice. Carrerón que se aventaron de poder a poder, muy buena la verdad. Esperamos el veredicto, ahorita les cuento. Ahí va la corita, se lleva la justa. La buena monta de Fortunato anda imparable el día de hoy. Muchas felicidades para la cuadra del 7. Muchas felicidades. Vamos a esperar que regrese para tomar una foto de este lado. Ahorita luego se las comparto. Seguimos, seguimos y nos vamos con el primer hit de las eliminatorias. Si no estoy mal, yo ya estoy desesperado por ver las eliminatorias. Ahorita regresamos. Su compa Milo Rueda, los saludos y le encargo que compartan.